Oí hablar de la crisis del agua en Flint, Michigan, en 2014. Fue algo muy grande y que afectó a muchas personas. Me di cuenta de que muchos niños, niños de mi edad, estaban expuestos a este evento cada día, simplemente porque usaban el agua como recurso diario. Lo primero que pensé, ¿por qué está pasando esto? Todo el mundo debería tener acceso a agua potable para beber, es un derecho. Clean water always makes you feel good. The tool allows easy testing at home or by agencies for quick detection and remedial actions. I hope this helps in a small way to detect and prevent long-term health effects of lead contamination for many of us. Creo que me imaginé estando en su situación. Al pensarlo de esa manera, me di cuenta de que no querría que eso me pasara a mí, a mi familia o a otras personas de mi ciudad. Me aterra pensar que el día de mañana nuestra agua pueda estar contaminada. Siempre pienso que la ciencia puede resolver los problemas, así que quise crear algún tipo de sistema que eliminase completamente el plomo del agua. Es un poco como atacar al calentamiento global, algo que es muy difícil. En ese momento lo miré con un poco de perspectiva y me di cuenta de que el problema principal era que la gente no sabía que había plomo en el agua. Por eso quise crear un dispositivo que detectara el plomo en el agua, y así es como creé la idea de Tethys. Este es el dispositivo. Funciona mediante este cartucho desechable que incluye un sensor de carbono en su interior. El sensor de este nanotubo funciona como un gran cilindro de carbón que, al introducirse en el agua, si hay plomo, hace que este se pegue a los iones de la corriente y forme una especie de baches en la base de los nanotubos de carbón. Así que cuando la corriente viaja a través de ellos muy rápido, pasa a través de estos baches y disminuye su velocidad. Así que cuantos más baches o moléculas haya, más plomo hay en el agua. Aquí están los primeros bocetos de mi dispositivo, de cuando me imaginaba los detalles de todo. Era un diseño muy complejo y tenía que averiguar cómo conectar los cables al sensor, cómo conectar el sensor al dispositivo. Creo que mi familia disfruta mucho con lo que hago. Me apoyan siempre en todo. Gracias a ellos me inicié en la ciencia, porque los veía trabajar en el campo científico y en la tecnología a diario. Y así descubrí que podía aumentar mi pasión. Creo que simplemente fue determinación y persistencia. Tuve que aprender sobre electrónica, códigos, diseño e impresión 3D. Y también tuve que aprender algo de ingeniería, cómo van a encajar todos los componentes, cómo puedo diseñar un dispositivo más fácil de usar. También tuve que aprender a programar una aplicación. Lo más difícil de todo el proceso fue encontrar un laboratorio para hacer todas estas pruebas y aprender cómo hacerlas sin matarme. Le mencioné a sus padres en primavera que íbamos a tener estudiantes en prácticas y dijeron, bien, nos pondremos en contacto. Y así lo hicieron. Cuando todo se calmó un poco, al acabar el curso, contactaron con nosotros. A ella le apasiona aprender. Quiere hacerlo todo. La semana pasada incluso vino un día extra para ayudarnos a limpiar algunas estatuillas y me dijo, le he dicho a mi madre que prefiero estar aquí que en casa. Nos emociona mucho. De alguna forma, tenemos que conseguir hacer esta pieza un poco más grande. ¿Toda la pieza? Tenemos que hacer esto más ancho. Creo que la pasión que siento al hacer estas cosas es lo que lo convierte en mucho más fácil para mí. Si tienes una idea, ve a por ella. Si te sale mal, vuelve a intentarlo. No importa lo que estés haciendo, tienes que pasártelo genial. Da igual que sea ciencia o cualquier otro campo. Diviértete.